Está saliendo Fortaleza, vino para Tinga. Este va depositando el esférico para la ubicación del futbolista que se manda por aquel sector. Cayo, Cayo para Pochettino, centro hacia el área. ¡Está bien! ¡Gol! ¡Cero! ¡Gol! ¡Cero! Fortaleza, Lucero, Juan Martín Lucero, el argentino, apareció en el corazón del área para mandarla a guardar después de la jugada que se elaboró por el costado derecho, bien por Pochettino, que fue corriendo buscando ese esférico por la derecha frente al pase inicial de Tinga, la buscó y se la llevó, enganchó y llegó hasta el final. Levantó el centro sobre el primer palo y bien ubicado estaba Lucero para vencer la resistencia de Domínguez, para ganarle a D y para anotar el tanto, para convertir el gol de apertura. Fortaleza por primera vez con este resultado está gritando campeón en su historia. Lo hizo el argentino Lucero. Festeja el equipo brasileño. Gana Fortaleza 1-0. El mejor jugador del primer tiempo, Caio Alexandre, picó al vacío por derecha para buscar una muy buena pelota por el mismo sector. Hizo la del puntero. Hasta el final, Caio Alexandre. Buen centro y definición con anticipo de primera de Lucero. Quedó parado Domínguez, no lo pudo tapar a D. Pasa a ganarlo Fortaleza, ¿qué era más? ¡Golazo de Cololo! Sport 890. Gana, era lo hizo Piovi, que la tiró para Quintero, que la va a soltar seguramente por la derecha para el Sugaray. Se arrepiente y coloca para D. A D pensando en un pelotazo que manda. La pelota venía para la ubicación de Piovi. Piovi más atrás. Va colocando el esférico para Facundo Rodríguez. El argentino viene metiendo para su golero. Obligó a salir con el pie Domínguez. Va colocando otra vez para la ubicación del futbolista Facundo Rodríguez. De este para Martínez. Ahí recoge el esférico Mauricio Martínez. Martínez y la pelota, busca compañía. Se arrima para jugar con él por la derecha el Sugaray. Allá la tiró para el Sugaray. Corre el Sugaray. Puso el cuerpo y se la llevó notable. Se mandó por derecha. Va a enganchar porque es zurdo. Un poco más del Sugaray. Ya está en el área. Enganchó nomás. Se escapó de dos. Le va a dar. Llegó. Tiró. Golazo. Afuera. Golazo. Gol. Fue gol. Rompió la red. ¡Gol! ¡Y subió! Fue enganchando, fue buscando su perfil y castigó de zurda. La pelota venció la resistencia del golero Joao Ricardo. Cuando en este momento se revisa la jugada por un posible opso y una posible falta del Sugaray. Se la llevó por derecha notable. Les decía en el relato, va a enganchar porque es zurdo. Nunca se dio cuenta Pacheco. Y después remató cruzado. La pelota rompe la red para mí, ¿no? La pelota rompe la red después del remate del Sugaray, que vence la resistencia. La resistencia de Joao Ricardo. Más de uno pensó que iba afuera. Yo incluso en el relato grité gol y después digo, pero se fue afuera, ¿cómo esa pelota? Rompió la red. Rompió la red, es gol de Liga de Quito que festeja. Está empatado el partido, lo hizo el Sugaray, increíble, se rompió la red 1-1. El destino quiso que Ibarra se lastimara en el primer tiempo y que entrara el argentino Lisandro el Sugaray y que hiciera este jugadón para empatarlo. No hay offside al Sugaray, para mí tampoco hay falta. Sin embargo, hay un doble enganche fantástico para su perfil zurdo y una definición cruzada extraordinaria a la derecha y lejos de Joao Ricardo para empatarlo. Golazo de Cololo. Sport 890. Bueno, el primer penal va a ser para el conjunto ecuatoriano. El primer penal va a ser para Paolo Guerrero. Atención. Paolo Guerrero va a ser el primero que va a patear para el equipo ecuatoriano. Espero que hayan arreglado la red, ¿no? Atención. Llegará Paolo Guerrero. El golero es Joao Ricardo. Le va a pegar Guerrero. El histórico Paolo Guerrero, el peruano, que aguantó
los 120 minutos de juego, será el encargado de pegarle al arco. Ahora el árbitro del partido, el venezolano Jesús Valenzuela, llama a los dos goleros, tanto Joao Ricardo como Alexander Domínguez, y les explica las nuevas recomendaciones por parte del comité arbitral con relación al tema penales. Liga de Quito y Fortaleza van a definir por penales el mejor de la Copa Sudamericana. Ahí habla el otro partido con los dos goleros y Joao Ricardo procede a ir al arco donde está toda la tribuna. Y ustedes van a escuchar, obviamente, los silbidos para Paolo Guerrero, que va a ser el primer ejecutante, Giovanelli, el primer tiro penal. Bueno, ahí se va aprontando Guerrero para definir. Joao Ricardo va a hacer un rezo característico previo. Hace algún gesto Domínguez por el lugar donde se ejecutan los penales. Hay descontento en Liga de Quito, evidentemente, por esta situación. Bueno, señores, llegará Paolo Guerrero, el peruano. Ustedes comprenderán la expectativa acá en el campus. Paolo Guerrero acomoda la pelota en el punto penal. Le va a entrar con pierna derecha el golero Joao Ricardo, parado en la goal line. El árbitro venezolano se arrima y algo le dice. El primer penal es para el conjunto ecuatoriano. Liga de Quito tiene el primer penal por intermedio de Guerrero. Larga carrera. Llegará Guerrero, que está parado en la media luna con las manos en jarra. Va Paolo Guerrero, de derecha, tira, golero, Joao Ricardo, adivina la intención, le atajó el penal a Guerrero. Exacto, es eso precisamente lo que pasó. Guerrero eligió cruzarla, patear rastrero hacia la derecha, fue Joao Ricardo, tapa el arquero, el primero, un penal fundamental desde lo psicológico, desde lo anímico y sobre todas las cosas, porque el ejecutante es el líder futbolístico del equipo rival. Joao Ricardo atajó, va Galardo, ¿no? Mirá Galardo, señores. Hay penal para el conjunto de Fortaleza. Galardo, que están gritando, ¿no? O Joao Ricardo. Galardo. Ahí llegará Galardo. Atención. Entró bien en el partido este, ¿eh? No me gusta cómo se para igual, ¿eh? Bueno, se muy para recto. Muy perpendicular. Igual el Guerrero, sí. Muy perpendicular. Sí, como para matarlo. Va Galardo. Turno para Fortaleza. Va Galardo. Pitó el árbitro. Llegó. Galardo. De derecha. ¡Gol! De Fortaleza, Galardo. 1-0. La colgó del ángulo Galardo. Una carrera primero rápida. Un repiqueteo para esperar a ver qué hacía Domínguez. Como Domínguez se quedó quieto, Galardo la colgó del ángulo derecho. Galardo anota y 1-0. Está ganando Fortaleza la tanda de penales. Turno para Liga de Quito. Llegará el número 9, el autor del gol, el Sugaray. Ahí llegará el Sugaray, que es zurdo. Ya rompió el arco una vez, ya rompió la red del arco. Agazapado Joao Ricardo. Atención. Turno para el Sugaray. Lisando al Sugaray. El penal para Liga de Quito para empatarlo. Al Subaray, de zurda, tiró, gol. ¡Gol de Liga de Quito al Subaray! El partido, la tanda de penales, 1-1. Golazo del argentino al Subaray. El arquero vuelve a adivinar el palo, pero esta vez fue de zurda y bien arriba al palo diestro del portero. Inatajable para Joao Ricardo. Muy bien por el Subaray. Bueno, señores, turno ahora para Fortaleza. Llegará Pikachu, ¿no? Llegará el grito es el que le hacen habitualmente a Pikachu, ¿no? Sí. Vamos Pikachu, una cosa así. Exacto. Usted lo traduce mejor. Maravilloso. Ahí está. Bueno, señores, llegará Pikachu para poner el segundo penal para Fortaleza. Agazapado y golero Domínguez. Turno para Fortaleza. Turno para seguir manteniendo la diferencia. Va Pikachu de derecha, tira. Fortaleza, lo hizo Pikachu, 2-1. Celebran los cómics y también los hinchas de Fortaleza. La cruzó Pikachu, arquero a un lado, pelota al otro. Señores, la tanda de penales está 2-1. Atención, turno para Mauricio Martínez, el argentino. Y Ricardo, comienzan a gritar los hinchas del Fortaleza. Llegará Martínez, el argentino. Tiro penal para Liga de Quito.
La serie está 2-1, lo está ganando Fortaleza porque el primero lo tajó Ricardo. Llegará Martínez de derecha, pitará el árbitro del partido. Turno para empatarlo en liga. Va Martínez de derecha, tira, gol de Liga de Quito. Lo hizo Martínez y ahora están 2-2, Sebastián. Qué bien Martínez, que eligió por primera vez tirarla al caño zurdo del arquero de Fortaleza, que hasta ahora dio una pista. Se tiró en los tres penales hacia su costado derecho. Señores, turno para Fortaleza. Creo que es Romero este, ¿no? A Romero, sí señor. Romero. Llegará Romero, que acomoda al esférico. Le va a entrar de pierna derecha. Agazapado el golero Domínguez. La serie está 2-2, pero tiene un penal más Fortaleza. Romero puede llegar a desnivelar nuevamente para el conjunto brasileño. Llegará Romero. Pita el árbitro. Se acerca Romero de derecha. Domínguez. Atajó Domínguez y todo empatado, Sebastiana. Sin convicción Romero a la hora de decidir a dónde colocar la pelota. Se la alcanzó a Domínguez, que solo tuvo que volcarse hacia la izquierda para tapar el penal. El partido está igualado. Bien por Domínguez. Señores, 2-2. Estamos en la tanda de penales. Turno para Johan Julio. Agazapado el golero Riobau Ricardo. Llegará para entrarle a esa pelota Julio. Llegará Julio. Es el cuarto penal para Liga, que solo falló uno. Llegará Julio. Agazapado el golero. Agazapado el meta Joao Ricardo. Turno para Liga de Quito, que puede pasar al frente en la tanda de penales por primera vez. Llegará Julio con pierna derecha. Pitará el árbitro del partido. Atención. Va Julio derecha. Hay penal para Liga de Quito. Están 2-2. Es el cuarto de Liga. Llegó Julio. ¡Tiró! ¡Gol de Liga! Que pasa 3-2 en la tanda de penales. Esperó el arquero a ver qué iba a hacer Julio con la pelota. Prefirió pegarle rastrero y al pie de apoyo del portero, al medio del arco. Ahí fue el penal. Llegó tarde Joao Ricardo, otra vez a la derecha. Pasa a ganar Liga. Se pone linda la definición. Bueno, señores, y esta pesa un montón. La de Tinga. Turno para el capitán. Llegará el histórico Tinga. Agazapado Domínguez. La serie está 3-2. Lo está ganando Liga de Quito. Atención, llega Tinga. Irá de derecha. Llega, tira, gol de Fortaleza, 3-3. Golazo de Tinga. A la derecha del arquero y al ángulo. Porque Domínguez es largo, ¿eh? Está cerca de los 2 metros. El arquero de Liga de Quito, ex portero de Cerro Largo. Se tira hacia la derecha. Domínguez hacia donde iba la pelota, pero fue tan alto, tan esquinado, tan bien colocado el penal de Tinga, que se hizo inatajable. Extraordinario el capitán de Fortaleza. La colgó del ángulo. Turno para Alvarado ahora en el conjunto ecuatoriano. A los dos le queda un penal. La serie está igualada 3-3. Hay penal que va a corresponder al conjunto ecuatoriano. Llegará Alvarado con pierna derecha. Agazapado el golero Joao Ricardo. Va Alvarado. Tiro penal que va a corresponder a Liga Deportiva Universitaria Quito. Pita el venezolano. Llega Alvarado, corta carrera, de derecha, tira, Joao Ricardo se queda con un penal que puede ser histórico. Joao Ricardo tapó, Fortaleza un penal de ser campeona. Qué mala lectura hizo Alvarado de la situación. Son 5 los penales, en los 5 se tiró para el mismo lado Joao Ricardo. Y en vez de cruzarle el penal definitorio, eligió alcanzarlo a la derecha, rastrero. Mal ejecutado el penal. Match point para Fortaleza. Señores, llegará Augusto, el número 21. Llegará Augusto, que tiene el penal más importante de la historia de Fortaleza en su pierna derecha. Larga carrera. Se para en forma frontal. Agazapado el golero Domínguez. Si convierte Fortaleza, será de zurda, ¿no? Si convierte Fortaleza, será campeón. Llegará Augusto de pierna zurda. Si lo hace Fortaleza campeón. Va Augusto de zurda. Tiró Domínguez. Atajó Domínguez. Liga tiene una vida más. 3-3 siguen en los penales. Alvarado tiene que venir corriendo y hacerle un monumento a Domínguez. Extraordinario Alexander Domínguez. Se lo cruzó el jugador de Fortaleza a la izquierda. Fue el lungo portero que viste de verde. La Pantera Domínguez dejó en vida
a Liga de Quito. Señores, turno ahora para el conjunto ecuatoriano. Atención, le va a pegar el capitán Piovi. Piovi conversa con el árbitro del partido. João Ricardo se quiere acercar de alguna forma a tratar de conversar con Piovi, decirle algo, tratar de ponerlo nervioso. Bueno, Valenzuela le dice, usted tiene que ir para allá, para el arco. João Ricardo retrocede unos cuantos metros y ya se ubica en la goal line. Es momento del conjunto ecuatoriano. La tanda de penales está igual. Está 3-3. Atención, llegará Piovi, llegará el capitán, pita el árbitro. Va Piovi, de derecha, tira, gol de Liga de Quito, que si logra contener por intermedio de Domínguez, será nuevamente campeón de la Sudamericana. Esta vez se movió a la izquierda el arquero de Fortaleza, la pelota fue a la derecha, a donde se había arrojado siempre, pero muy bien ejecutado por Piovi. Rastrero, es cierto, pero muy potente. Bien el argentino Piovi. Señores, si ataja Domínguez o si se va afuera Liga de Quito, será el campeón de la Copa Sudamericana. Se pueden imaginar la expectativa. Hay tiro penal que va a corresponder a Fortaleza. Vendrá el tiro penal. Atención. Ahí le van a pegar esa pelota. Llegará Brites con pierna derecha. Agazapado el golero Domínguez, que le muestra cuán largo es. Va de derecha. Brites tiró. Domínguez, Liga campeón. Domínguez, Liga campeón. Domínguez, Liga campeón. Domínguez, Domínguez, Domínguez. Alexander Domínguez, vestido de héroe, atajó dos penales claves, los dos últimos, cuando Liga estaba entregado, cuando Liga estaba desahuciado, cuando Liga estaba a punto de quedarse con las manos vacías, apareció el enorme, el gigante, el estupendo, el majestuoso Alexander Domínguez. Y se quedó con el penal. Primero el remate del futbolista Augusto. El remate del futbolista Augusto, el que era el título de campeón. Y después el tiro del zaguero Brites, de Manuel Brites, el argentino que fue convencido para intentar igualar la serie. Y otra vez Domínguez se viste de héroe y transforma esta alegría, esta noche blanca acá en el campo de Maldonado. Se abrazan los jugadores de Liga de Quito. Otra vez el equipo ecuatoriano es el mejor de la Copa Sudamericana. Una revancha para Subeldía, que en su momento la había perdido con Lanús. Y ahora entre lágrimas se abraza con el cuerpo técnico. Festeja el equipo ecuatoriano. Hay un flujo del enorme Alexander Domínguez, exuberante en la tanda de penales. Exuberante cuando había que ser exuberante. Y festeja el conjunto ecuatoriano. Se va cabizbajo el equipo brasileño, que ha tenido una Copa Sudamericana extraordinaria, pero que no pudo en el final consagrarlo con el título de campeón. Y ya pronta la fiesta que será blanca, la fiesta que será ecuatoriana. Otro equipo ecuatoriano campeón de la Sudamericana. En este caso Liga, que repite lo que había conquistado en su momento Independiente del Valle. Y Liga de Quito es el campeón. Y Liga de Quito es el mejor. Y Liga de Quito se queda con el título. Y Liga de Quito, por culpa de Alexander Domínguez y siempre atrás, festeja y grita en el campus, campeón de la Sudamericana. Ya lo dijo en algún momento y en otras circunstancias el maestro Oscar Washington Tavares. No es fácil dar el paso. Y Fortaleza tuvo todo para dar el paso y ser campeón, porque el quinto penal, el último penal de la serie, era para Fortaleza. Si lo convertían, era gol. Y ahí apareció por segunda vez Domínguez para tapar un penal, el quinto, y para dejar con vida a su equipo. Tres penales tapó el Pantera Domínguez, responsable directo de la obtención de la segunda Sudamericana en la historia de Liga Deportiva Universitaria de Quito, esta vez dirigida por el argentino Subeldía. Tremenda institución Liga, tiene tres torneos internacionales, una Libertadores y dos Sudamericanas. La verdad es espectacular lo de este equipo ecuatoriano, que vino a Maldonado y se llevó la copa.